El presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, ha anunciado que concurrirá a la reelección en el próximo Congreso Provincial del Partido, que se celebrará el 19 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce en Roquetas de Mar. Me encuentro en perfectas condiciones y yo estaré ahí si lo veis bien. Me presentaré, ha dicho Amat en su intervención, ante la Junta Directiva Provincial del Partido Popular, en la que han participado a puerta cerrada el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael el Hernando. El líder de los populares almerienses ha desvelado sus intenciones sobre las que no había dicho nada a nadie todavía, aunque me he preguntado mucha gente, asegurando que se encuentra con ganas de seguir trabajando y con ganas de seguir viendo a tantos amigos. Yo no sé si mañana pasará cualquier cosa, malvenida venga, esa es la vida, pero me encuentro en condiciones perfectas y yo estaré ahí si lo veis bien. Ha trasladado después de que la Junta Directiva haya dado el visto bueno al calendario previo al conclave, en el que participarán 1.020 compromisarios, así como el comité organizador. Amat ha mostrado su agradecimiento por todos estos años en los que he tenido la gran suerte y satisfacción de ser el presidente provincial del Partido Popular y ha apuntado que si no hubiera sido por la ayuda de toda la provincia y de su gran equipo de trabajo, por mucho que hubiéramos querido, no hubiéramos podido hacer nada.